Espinosa, estamos en camino hacia nuestra sagrada casa, la comunión de la alegría y de la paz con Dios. Ella es la patrona del templo parroquial de nuestro pueblo y de la comunidad católica del distrito. La acompaña en un momento de misma tiene la parroquia, el cual se desempeña realizando la actividad en sede de una de las provincias romanas y la reina del partido del 19 de abril del año 303. Según dicen, en el momento de la conversión, el cuervo trató de persuadirlo, pero de cara para mañana, como buen soldado, se resultó reaccionado con México. Se acerca al pacto franco clásico, Mercedes Rey del año 1954, perteneciente al juez de la entidad internamente de la municipalidad de San Rafael, funciona dentro del centro integrador comunitario. Se contienen a 60 niños de 45 días a 3 años, satisfaciendo necesidades básicas educativas, brindando una atención integral y coordinando el desarrollo personal armónico a través de la salud maternal, se brinda mejor calidad de vida a los pequeños, abarcando parte
nuestra amiga Pedro. Se acerca el banco oficial de la escuela Jorge Juan García, establecimiento educacional de enseñanza secundaria el 18 de abril de 1960, con carrera de 61 años de existencia en la actualidad. En 1961, Mayor Osvaldo García, en honor al piloto sino de una Argentina muerto durante la guerra de Malvinas. Otorga el título de Economía y Administración y posee una matrícula de 180 alumnos, habiendo egresado como 56 promociones. Bandera nacional de Mara Martínez, Luciana Belén. Mayor Jorge Osvaldo García. Segundo, por el banco oficial, formando parte también de lo que es este desfile cívico, militar, policial, celebrando un nuevo aniversario del distrito de Monte Román. Caracterizaba el pueblo de Montecomán en su mayoría ferroviarios. Más tarde pasó a ser el centro de adultos número 29 y a partir del año 1980 la denominación fue el Centro de Educación Básica de Jóvenes y Adultos 3029 Ferroviarios Argentinos, como se le denomina el día de hoy. Aulas anexas en el distrito de La Llave y Colonia Arena cuenta con una matrícula de 128 alumnos y una matrícula de 40 docentes aproximadamente, el otorga el título de bachiller en Economía y Administración. Su director es el profesor Alfredo Mario Bernués. Bandera nacional, abanderado Peisa, Jessica, Verónica, Costa, Morales, Castañeda, Aldo, Manuel y Sánchez, Pedro Ignacio. Bandera provincial, abanderado Marcelo Baigorria, Franco, Andrés, Costa, Rocco, María Rosa y Velázquez, Noelia Celeste. Dirección General de Escuelas, impuesto por la Resolución 262, Dirección General de Escuelas, General.
octubre del 2014 mediante la resolución 1987, aclarando que mientras existía dicho convenio se trabajaba en un gran porcentaje con jóvenes judicializados en el espacio físico de la mencionada fundación. El 27 de octubre del año 2014, la Dirección Técnica del Trabajo procede a habilitar los medios para asegurar la continuidad de la prestación del servicio educativo a la comunidad de Montelmana. Actualmente, la escuela está a cargo del CCT, director maestro Carlos Aquivap. Se acerca al palco oficial de Barrio Ancianos Montelmana. Lo dirige y el doctor Castillo, el médico que atiende a los abuelos, el hijo, 14 por el año pasado. Hace su paso a la Dirección de Salud Municipal. Esta Dirección de Salud tiene 27 centros de salud distribuidos en todo el departamento. Cuenta con el Centro Modular Sanitario, el país que dio, y también brinda para todos quienes sufrieron esta enfermedad. Acercan al palco oficial, talleres municipales de la Dirección de Cultura, de la Dirección de Cultura, al Intendente Municipal un obsequio. Allí vemos la entrega. Parte de los talleres municipales de cultura que están aquí en el distrito de Montecomán. Se acerca al palco oficial Club San Martín de Montecomán, decano de las instituciones que practican fútbol en el departamento de San Rafael, fundado el 17 de abril de 1921, habiendo cumplido 100 años de vida. Pasado año posee un elegante y seguro estadio de fútbol con capacidad para 4.700 personas cómodamente sentadas, además de su sede social con secretaria, salón de fiestas para 800 personas, ambiente para eventos menores y cancha de pádel, como así también una villa de fútbol. Participa en el torneo superior de la Liga Santafeína de Fútbol, conjuntamente con las divisiones superiores de quinta, sexta y séptima división. También participa en el torneo infantil con octava y novena división y posee una escuela para niños menores de 7 categorías, desde minivoley hasta sub-16, con una cantidad de 60 niñas. El deporte cuenta con foros municipales. Patín se incorporó este año al club. En la actualidad, este deporte está dirigido por la profesora William Castro y Vecina y Brisa. Se acerca al palco oficial Club San Luis Gonzaga. El proyecto comenzó el 18 de febrero del año 2018 como alternativa deportiva en el distrito de Montecomán. A través del tiempo se fue forjando en un sentido más social que deportivo para los niños y adolescentes que no participaban en otras instituciones. Funcionamos en la calle San Juan Norte 327, en las instalaciones de la Fundación Hogar de Jóvenes San Luis Gonzaga.